tenía los dientes muy gastados, notaba sensibilidad, el frío y dolores, era constante. Ibas a comer y te lo tenías que pensar antes de comer. Si te tomabas algo, con una pajita, o sea que era un calvario continuo. Gabino vino sobre todo preocupado porque notaba que cada vez tenía los dientes más pequeños, que con el paso del tiempo pues iba notando cómo se iban desgastando y debido a estos desgastes pues cada vez le resultaba más difícil a la hora de comer, sobre todo porque estaba perdiendo eficacia masticatoria y el principal problema que tenía es que tenía muchísima sensibilidad. Él era consciente de que apretaba mucho, es una persona también muy nerviosa. Y pues debido a ese apretamiento, a esa parafunción, estaba pues desgastando mucho sus dientes. Lo que pasa en estos pacientes, que se desgastan prácticamente todas las superficies de los dientes, es que tenemos que hacer como una rehabilitación total, es decir, hay que tratar todos los dientes a la misma vez y de una forma completa. No se puede ir solucionando el problema de uno a uno, porque lo que necesitamos es generar un espacio para nuestras restauraciones y rehabilitar al paciente en una nueva oclusión que le esté cómodo, devolviendo toda la anatomía que ha ido perdiendo con el paso del tiempo. En el caso de Gabino ya estábamos en un desgaste pues, dental avanzado y severo, y sí que necesitábamos pues, un tratamiento un poquito más complejo, que no por esto va a ser invasivo, porque gracias a las técnicas de hoy en día de odontología adhesiva, lo que podemos hacer es devolver la anatomía perdida sin sacrificar más estructura dental de la que el paciente ya se ha ido desgastando. Con un esquema oclusal adecuado, pues en el caso de Gabino en concreto fueron carillas de cerámica, tanto en los dientes anteriores, superiores e inferiores, y unas incrustaciones que no son coronas de contorno total, sino que simplemente se hace como la parte oclusal, que es lo que ha desgastado, unas incrustaciones también de cerámica. Haremos también una férula de descarga, porque lo que va a ayudar es que el paciente por la noche pues tenga una desprogramación muscular y tenga pues que este apretamiento lo podamos, o esta parafunción la podamos controlar de una manera más predecible. Es como que vuelve a nacer, que le salen los primeros dientes, ya no me duele nada, ahora estoy bien, duermo por las noches y todo. Estoy como los chiquillos, creo que vuelvo a nacer.